Los amantes de los deportes náuticos de tabla conocen bien estos arenales. Las playas gallegas para la práctica de estos deportes están en el municipio pontevedrés de Nigrán. Tal es la afición de estas modalidades que existen varias escuelas para su aprendizaje. Pero además de aprender, hay que innovar. Y la novedad ahora se llama pádel surf. Proviene, igual que el surf, de la Polinesia, ¿no? Hay que pensar que allí, pues la costa que tiene, tiene muchas olas, es un mar con mucho movimiento, entonces la forma más sencilla, digamos, de llegar hasta la propia costa, hasta la arena, como medio de transporte, pues era una tabla de surf muy grande, de grandes dimensiones, para poder transportar algunas cosas más o para poder ir la persona cómoda, ¿no?, en grandes travesías, y entonces se ayudaban con un remo. Entonces digamos que era como una especie de una mezcla entre piragua y tabla de surf con la que conseguían, al acercarse a la costa, pues coger olas, surfear esas olas y llegar hasta la propia costa con ellas, ¿no? Si algo bueno tiene este deporte es que, al contrario de lo que pueda parecer cuando uno lo ve por primera vez en fotografías o en un vídeo, es que no requiere tener una forma física específica, ni cualquier persona normal, incluso una persona sedentaria, puede entrar al agua. El primer día, pues lógicamente tienes que empezar a dominar los aspectos básicos de la técnica y coger un poco de equilibrio, pero ya el primer día te diviertes, es algo que es muy accesible a todo el mundo, ¿no? Los que conocéis esta playa ya sabéis que como paisaje, como paraje, es muy bonito. Tiene, aparte, las inmediaciones, tiene zonas a las que puedes acceder muy fácilmente con el paddle surf, como es Monteferro, Las Estelas, incluso puedes ir hasta Bayona o hacia la otra, hacia la zona de Vigo, pues puedes ir hacia el Portiño, Sallanes. Son zonas muy bonitas, ¿no?, para viajar y para hacer travesías y conocer con el paddle surf. Pero además, como el paddle surf tiene dos disciplinas, que una es esta de remar y hacer travesías por el mar, y la otra es la de coger olas, hacer el surf propiamente, ¿no?, pero ya con el remo y de pie, pues esta playa tiene las dos condiciones. Reúne sitios en los que puedes hacer travesías y además está abierta al mar, de forma que entran olas de forma habitual y puedes también coger olas con la tabla de paddle, ¿no? Entonces, aquí en esta escuela, en esta playa, podemos reunir las dos disciplinas principales del paddle surf. La puesta en valor de estas actividades tan saludables se debe en gran medida al tesón de muchos emprendedores, al apoyo de empresas privadas patrocinadoras y a la colaboración de las entidades públicas. En este caso, las autoridades de Nigrán, ayuntamiento al que pertenecen estas playas, han apostado siempre por combinar turismo familiar y deporte náutico, deporte que precise de olas y viento para su práctica. Es cierto que la imagen que podemos transmitir de imágenes como Playa América o Pansón, posiblemente Madorra también, y bueno, las distintas calas que tenemos por todo el municipio, pues bueno, parecen aventurar un poquito más unas playas familiares, de estar de tranquilidad y demás. Es cierto que la que aquí tenemos a mis espaldas, que es la playa de Patos, que también es familiar, de hecho es la playa que yo utilizo para venir con mi familia y con mis niños, pues tiene otra vertiente, que es otra vertiente del deporte y es fundamentalmente del surf y ahora mismo del paddle surf, que como veis estamos en una apuesta real porque realmente este deporte se implante y, ¿por qué no?, ser una referencia en Nigrán, Patos en concreto, y, ¿por qué no?, el resto de las playas de nuestro municipio, en toda Galicia, para que realmente se descubra un deporte que yo estoy convencido de que es apasionante, porque cuando lo pruebe, que lo voy a probar, pues podemos decir que realmente es un deporte que ayuda, pues bueno, a estar en contacto con la naturaleza y algo que a mí me obsesiona de forma fundamental y que incluso a la Xunta de Galicia también, que es el programa de Galicia Saludable en el que Nigrán está inmerso, pues bueno, creo que es el ejemplo perfecto y es el paraíso y el marco perfecto, pues, para potenciar todo este tipo de actividad. Y de hecho hay una afición importante en cuanto a todo lo que es relacionado con el surf, el paddle surf. Hay diversos clubs en nuestro municipio y que hacen su actividad precisamente y de forma especial en la playa de Patos, y creo que es una buena alternativa, creo que es un buen algo diferente, alguna opción diferente para el resto del año y no solo en verano. Es cierto que en verano, pues, dar oferta, pues, en tanto a turismo, en cuanto a deporte, fundamentalmente es más sencillo, sobre todo por lo que tenemos, por nuestras playas de banderas azules y demás, pero yo creo que durante el invierno, la época que está fuera de la época estival, es una apuesta perfecta y yo creo que es el reclamo perfecto, pues, para que, bueno, mucha gente, entre gente joven y no gente tan joven, pues se acerque a nuestras playas y pruebe un deporte como este. Hemos realizado un estudio para ir a la Feria Internacional de Turismo de Fitur, que hace unos meses se ha realizado en Madrid, y bueno, de ahí es cierto que se puede deslumbrar, pues, muchos datos. Entre ellos, lo que hemos descubierto es que, bueno, pues, además del turismo ya de la provincia, de nuestra comunidad, pues hay mucha gente de Madrid, fundamentalmente, del País Vasco, que es muy aficionada al buen comer, para la naturaleza y a paisajes como este. Y sobre todo, como no, que es algo que lo estábamos notando últimamente,
que es el turista internacional, pues, fundamentalmente de Portugal, es exclusivamente del norte de Portugal prácticamente, y que creo que es un público objetivo al que nos podemos orientar. De hecho, tenemos una especie de convenio de colaboración, de explotación de muchos ámbitos, como es el turismo, la cultura, el deporte, lo social, con un municipio, como una cámara de Portugal, que es Ponte da Lima, y la que estamos intentando, pues, de alguna manera aprovechar sinergias entre un municipio muy turístico en el norte de Portugal y otro que también lo es en el sur de Galicia. Por lo tanto, bueno, es uno de los objetivos que nos estamos planteando, es atraer al turista internacional, fundamentalmente de Portugal. Es decir, que Nigrán no es ni grande ni pequeño, es simplemente el lugar perfecto para disfrutar de los deportes de tabla, y no solo en verano.